Bueno, sí, ya saben lo que tengo en mis manos, la nueva Sony A7 IV, la nueva cámara que salió hace muy poquitito. Durante muchos años utilicé la A7 III como mi cámara principal para laburos y para contenidos míos personales, así que conozco muy bien lo que tenía su antecesora y ahora vamos a poner en práctica esta nueva cámara, la nueva versión muy, muy mejorada con respecto a la A7 III. Y pensé un montón de cosas para este review, un montón de ideas, lugares a donde ir, estuve planeando viajes, un montón de cosas, pero todo se canceló porque COVID me tuvo que tocar a mí también. Por suerte estoy joya, no tengo ningún síntoma ya, pero me quedan unos cuantos días todavía de aislamiento acá en casa. Así que dije, bueno, ¿por qué no vamos a poner a prueba esta cámara y todas las funciones que tiene dentro de estas cuatro paredes? Vamos a ponernos un poco creativos para el video de hoy. Pero antes de arrancar de lleno, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, activen la campanita. Todas esas cosas que saben que nos sirven mucho de este lado. Si le ven valor y esto les es útil, por favor háganlo. Y ahora sí, vamos a ir arrancando. Para eso voy a ir al pequeño estudio que tengo en el cuarto para poder charlar un poco más tranquilo acerca de todas las novedades que tenemos con esta nueva Sony A7 IV. Antes de entrar a enumerar detalles, en líneas generales, esta nueva cámara, la nueva Sony A7 IV, es ideal para creadores híbridos, es decir, que quieren un equipo que sirva tanto para fotos como para videos. Si sos ese tipo de creador que haces algo de fotografía, algo de video para redes sociales, contenido digital, esta cámara sin dudas es la mejor opción que tenés hoy en día para comprar. Algo que demuestra esto es el nuevo selector de modos que está incorporado en este nuevo body, que nos permite tener seteos independientes, tanto de foto como de video, como si fuesen cámaras totalmente diferentes. Y además combina características que son ideales tanto para foto como para video, como por ejemplo el nuevo sensor que tiene 33 megapíxeles, ideal si haces fotos, y también el mismo procesador que tiene la A1 y la A7S3, cámaras de un nivel mucho superior que van a permitir que esta cámara trabaje súper rápido y sin ningún tipo de problema. Bueno, y si vamos a empezar a enumerar características, lo primero es lo que nos entra por los ojos y al tacto cuando agarramos este cuerpo. Vamos a ver las características físicas de este nuevo body. En rangos generales, el cuerpo es casi el mismo que la A7S III. Una cámara que también vengo utilizando hace mucho tiempo es esta con la que me estoy grabando en este momento. Es mi cámara principal a la hora de hacer contenidos para marcas, para redes sociales. ¿Qué características encontramos iguales a la S3 en este nuevo body y la A7 IV? Bueno, primero, clave, el agarre que tiene el grip de la A7 IV es ideal. Me encanta este agarre, hay mucha diferencia con el viejo de la A7 III. Este tiene mucha más profundidad, se siente mucho más firme y no tenés tanto pánico cuando estás sacando fotos o haciendo videos de que se te patine y se te vaya al piso. También tenemos el doble slot en este lateral, al igual que en la S3, y en este caso podemos utilizar dos tarjetas de memoria. En el slot 1 podemos utilizar SDs y también la CF Express, que es una tarjeta de memoria mucho más potente que las comunes SDs. Y en el slot 2 vamos a poder utilizar las SD estándar. Este doble slot está buenísimo porque lo puedes configurar tanto para grabar en paralelo o como opción de que se llene primero un slot y después vaya al slot 2. En mi caso particular prefiero que grabe en paralelo porque tenés automáticamente un backup hecho en las dos tarjetas. En el otro lateral tenemos algo clave, que es la salida HDMI en su tamaño estándar. No tenemos más micro HDMI y esas fichas incómodas y frágiles. En este caso tenemos HDMI estándar, el grande. Es un caño cuando tenés que conectarle cables largos para salir a monitores y demás. No tenés ningún problema, se agarra súper firme. Obviamente tenemos entrada de micrófono, salida de auriculares
Y lo más importante, el cambio más grande que todos esperábamos con respecto a la 7.3 es la pantalla totalmente rebatible. Ideal si haces vlogs, videos para YouTube, etc. Siempre viene bien esta pantalla. No solo para ese tipo de uso, sino también para sacar fotos, hacer videos, lo que sea. Siempre está bueno poder utilizar esta pantalla para llegar a ángulos medio incómodos y medio raros. Así que gran punto a favor de la 7.4, esta pantalla rebatible. En la parte superior del body tenemos el botón de rec, al igual que en la S3 arriba, en un lugar mucho más práctico, que la verdad que es súper cómodo. Y tenemos este nuevo selector que les contaba antes para poder pasar de modo foto, modo video y modo S&Q. El modo S&Q es algo que realmente no utilizo mucho, pero sí me pareció muy práctico pasar de modo foto a video con este nuevo selector de esta manera. La verdad es que se siente súper cómodo y es muy intuitivo. Cuando estás utilizando, haciendo de lado cosas y pasas de foto a video rápido, la verdad que no tuve ningún problema. Me adapté súper fácil a estar pasando con esto. No me pareció muy raro, la verdad. Y otra ventaja clave que yo utilizo muchísimo son las memorias, las opciones de guardar CTOs en memoria. En la cámara A7 III teníamos solamente dos memorias, en este caso tenemos 1, 2 y 3. Y por último, algo súper novedoso en este body y que es clave para que cuides tu cámara, es que en este caso tenemos la opción de tener el obturador cerrado cuando se apaga la cámara para protegerlo mejor. Y esta opción, esta función de tener el obturador cubierto cuando está la cámara apagada, es algo que se suele encontrar en cámaras de muy alto nivel, como por ejemplo la A1, una cámara muy superior a esta línea. Ahora sí, hablando de lo que nos importa, que es la calidad de la imagen, eso que todos queremos ver, queremos que nuestros videos se vean impecables, queremos que nuestras fotos se vean con una calidad muy muy linda. Bueno, el encargado de lograr esto es el sensor. Este sensor nuevo que comentábamos y les decía que tiene 33 megapíxeles, una calidad increíble para hacer fotografía. Que si tu caso es el de hacer contenido para redes sociales, para digital, este sensor te va a sobrar. No vas a necesitar esa calidad excesiva de una cantidad ridícula de megapíxeles que van a terminar logrando que tu archivo en RAW termine pesando una barbaridad. En este caso, les voy a mostrar algunas fotos que estuve sacando mientras estuve probando distintos modos de la A7 IV y es increíble la calidad que tiene. La famosa ciencia de color de Sony sigue mejorando modelo tras modelo y realmente se nota un cambio cuando la comparamos con la A7 III, sobre todo en los tonos de piel. Algo que muchas veces era un limitante o que muchas veces nos complicaba en algunos casos era el color y esos tonos un poco verdosos que solía tener Sony hace unos años atrás en las pieles. Bueno, en este caso con la A7 IV cambió muchísimo, mejoró realmente. Cuando ves las fotos sin editar, directamente salidas de cámara, ya vamos a encontrar un color de piel mucho más suave, mucho más real y que la verdad a mí me sorprendió muchísimo. Y si haces fotografía, no tengo dudas que te va a encantar, te va a servir un montón y vas a lograr una mejora rotunda en tus contenidos. El rango dinámico de este sensor, de esta cámara, es un delirio. Llega hasta 15 pasos de rango dinámico y podemos exprimir el ISO hasta números ridículos. Cuando estamos hablando de fotografía, podemos tener un ISO extendido hasta 204.800, un número que hace unos años atrás era totalmente ridículo e impensado. Bueno, en este caso, como estás viendo en este momento, se puede extender hasta ese número. Y fíjate cómo se controla absolutamente el ruido en la imagen. Bueno, llegó el momento de hablar de video, la parte que más me interesaba a mí al respecto de esta nueva Sony A7 IV, y hay varias cosas al respecto que vale mencionar y vale destacar, pero vamos a arrancar por el principio. Cuando vamos a la configuración de video, vamos a encontrar que podemos setear la cámara en 4K, 24, 30 o hasta 60 cuadros por segundo, 422 10 bits. Una opción increíble a la hora de hacer corrección de color justamente, y más si grabamos en slow, pero ahora vamos a llegar a esa parte. Por el contrario, cuando seteamos en Full HD vamos a poder grabar hasta un máximo de 120 cuadros por segundo, 4, 2, 0, 10 bits. Y acá es la principal diferencia cuando la comparamos con la 7S3, que es una cámara principalmente para video, no híbrida como en este caso para foto y video. En el caso de la S3 vamos a poder utilizar como máximo un seteo de 4K hasta 120 cuadros por segundo, 422 10 bits.
Eso es un seteo que utilizo mucho en mis contenidos de video para marcas y para mis propias cosas. Pero en este caso vamos a poder solo setear 4K a 60 cuadros por segundo. No es una mala opción, podemos hacer incluso hasta un poquito de slow motion y nos queda bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta que la calidad de 4K de esta cámara, la 7.4, es una bestialidad. Incluso les diría tal vez que por algún motivo me gusta un poco más que el 4K de la S3. Bueno, y fíjense algo, estoy acá con la 7.4 y tengo el FPV que estoy grabando un clipcito para mostrarles algunas cosas. Y para que vean la calidad zarpada que tiene en video, esta es la S3, la A7S3 con la que me estoy grabando en este momento, 4K. Y vamos a hacer un cambio en este mismo encuadre con los mismos seteos a la 7.4 en 4K para que vean la calidad y la comparativa entre los 4K de esta cámara que es híbrida contra una S3 que es una cámara pensada 100% para video, una cámara que sale unos cuantos mangos más que la 7.4. Van a ver, ustedes juzguen y digan cuál se ve mejor. Esta imagen que están viendo ahora, que es la S3 en 4K, o este 4K que ahora lo están viendo a través de la 7.4. Fíjense, más allá de la calidad en general, los tonos de la piel, la verdad es que se ve increíble. Yo me quedé súper sorprendido con esta cámara, con el 4K. Digan ustedes qué les parece, cuál ven mejor, si esta imagen de la 7.4 o la toma anterior con la 7S3. Les recuerdo, en ambos casos grabé 4K, 25 cuadros por segundo, el obturador lo tengo en 50, el ISO en 250, el diafragma en 2.8, S-Log 3, así se ve el crudo. Y así es la corrección de color que le hice. Dejen ustedes en los comentarios saber qué les gusta más, qué imagen creen que se ve mejor y más linda. Y voy a seguir con el clip para mostrarle otras cosas. Cuando hablamos de perfiles de color, en este caso con la 7.4, también vamos a encontrar el famoso S-Log 3, un perfil de color que utilizo casi siempre. Hoy en día lo estoy usando en el 98% de mis contenidos. En este caso, este video que estás viendo está grabado con S-Log 3 y después arriba le hice una corrección de color. Y también podemos utilizar la opción de Cine Tone, que nos da unos tonos en las pieles que la verdad son increíbles. Algo que sí vale la pena aclarar es que cuando utilices la opción de 4K 60 cuadros por segundo vas a notar un recorte porque no se va a poder utilizar la función full frame 35 mm. En ese caso se va a recortar el sensor como si fuese una APS-C. Después, por otro lado, algo que ya estamos muy acostumbrados a que sea muy superior en cuanto a Sony con respecto a otras marcas es el autoenfoco. Viene siendo ya muy muy bueno desde hace unos cuantos años, pero aún con esta nueva cámara, la 7.4, fue un paso más allá, se sigue mejorando modelo tras modelo. En este caso vamos a tener varias cosas que están buenas destacar en cuanto al foco en general con esta cámara. Cuando estamos hablando de fotos vamos a tener 759 puntos de enfoque, eso es increíble a la hora de sacar fotos. Tenemos hasta 10 fotos continuas por segundo si queremos utilizar esa opción. Y este autoenfoque nos da una cobertura total del 94% del sensor, que es realmente ridículo. Si venís de otra marca vas a notar una mejora increíble, vas a ver que cualquier foto que dispares se va a ver en foco. También tenemos autoenfoque en tiempo real para humanos, para mascotas y para aves. Ya es algo increíble hasta dónde se está llegando con el nivel y el detalle del autofoco en estas cámaras. Y en video hay tres cosas en particular que me vuelan la cabeza cuando estamos hablando del foco. Por un lado tenemos la asistencia de autoenfoque, que es una función que antes encontrábamos por ejemplo en cámaras como la FX6, una cámara de video muy profesional, y esta función nos va a permitir hacer ajustes manuales por más de que estemos en autoenfoque. Es algo muy útil, muchas veces estamos con autoenfoque pero por ahí en algún momento queremos hacer un ajuste rápido, bueno, lo vas a poder hacer con esta nueva función en la nueva 7.4. Y dentro de los modos de enfoque, algo nuevo que vamos a encontrar también es el mapa de enfoque, que es una nueva visualización del foco donde vamos a ver un mapa como si fuesen píxeles de distintos colores, y el lugar donde no tiene color, donde vemos la imagen sin este mapa de píxeles, es el lugar que está en foco. Es una visualización muy cómoda, al principio es un poco raro pero te acostumbras rápido y realmente es muy útil, sobre todo cuando estás en foco manual, obviamente. Como conclusión, gente, yo creo que esta es una cámara que llegó para quedarse, que se va a vender una locura. Acá en Argentina entró hace poco algunas unidades en stock y volaron, desaparecieron en muy pocos días. Así que estén atentos, si les interesa esta cámara, creo que puede ser una muy buena opción, sobre todo para creadores, como dijimos, que estén buscando un equipo híbrido, tanto para hacer fotos como video, y en sus dos opciones con prestaciones y con características muy buenas.
Para que se den una idea, mi cámara principal a la hora de hacer trabajos y de contenidos propios es la A7S3, incluso a veces la FX3 para algún que otro proyecto específicamente video. Y estoy mirando con muchísimo cariño esta 7.4, creo que es una cámara que voy a estar pidiendo dentro de muy poquito, porque me viene muy bien a veces tener un equipo todo en uno que me resuelva todas estas cuestiones que estuvimos hablando de una manera muy práctica y con muy muy buena calidad. Así que realmente creo que puede mejorar su juego. Es una cámara que durante muchos años estoy seguro que va a liderar el mercado y las opciones que tenés si te dedicas a hacer contenidos digitales, como lo fue en su momento la 7.3, una cámara que la usamos casi todo lo que estamos en el mercado durante mucho tiempo como cámara principal. Así que de vuelta, presten la atención a esto. Aprovecho y te cuento, si todavía no sabías, que si estás interesado en comprar cualquier equipo Sony, cualquier body o cualquier lente, podés hacerlo desde Sony Store Argentina y utilizar mi código de descuento Martín para ahorrarte un 5% extra a todas las promociones que hay activas en el sitio web. En estos valores, la verdad es que se ahorran muchísimo dinero, así que ya sabes, si querés comprar algún equipo Sony nuevo, en Sony Store puedes utilizar mi código de descuento Martín. Así que bueno, gente, espero que les haya servido este video, este review de la 7.4. Gracias, Sony, por enviarme este modelo antes de que salga a la venta acá en la región. Y cualquier duda, como siempre, déjenla acá en los comentarios. Seguramente estaré haciendo algún otro video comparándola con alguna cámara. Si querés ver alguna comparativa con algún modelo específico, dejadlo en los comentarios. Y nos seguimos viendo acá por las redes, gente. Bye.